¿Para mañana? Mañana hay un paro general de los estatales. Todos los trabajadores del Estado, en función de que no hemos tenido una respuesta satisfactoria al comienzo de lo que debiera ser a nuestro entender y que estaba acordado con los distintos sectores una mesa salarial. Lo del viernes pasado no fue una mesa salarial. De hecho, no terminó de quedar claro qué es lo que quería el gobierno. El gobierno dijo que nos había escuchado a cada uno de los sindicatos, pero sabiendo que nos había escuchado y que el acta que habíamos firmado a principio de año decía que en la segunda mitad del año, en julio, nos sentábamos a discutir una nueva recomposición salarial, no pudo precisar, no fue ni con los números de la mano, tal cual había anticipado el gobernador que se iban a sentar, ni fue con la decisión política de encaminar una discusión de recomposición salarial. ¿Y por qué cree usted que el gobierno no fue, que fue con las manos vacías? Y porque es una política recurrente de parte del gobierno de la provincia. En vez de anticiparse a las situaciones, lo único que hace es dilatar en el tiempo, creyendo que así, no sé, los conflictos no van a existir. No, uno no se explica el por qué de estas situaciones de conflicto con ellos se generan, si con anticipación se pueden perder. De hecho, le planteábamos a los funcionarios, ellos tuvieron y teníamos todo el tiempo del mundo para llegar a agosto, a principios de agosto, ya con un acuerdo cerrado y sin necesidad de ningún tipo de conflicto. No, ahora intentan dilatar en el tiempo con conflictos que se van a ir sumando, van a ir creciendo en virtud de que realmente es necesaria la respuesta.